preparados para el sigilo paciente. Ojalá, porque acá sí que van a tener que ser pacientes y controlar su precisión. Que arranque la primera pasada, la primera competencia en 3, 2, 1. ¡Calle 7! Fuertísimo sonó ese pitazo como para despertarle a los que estén ahí dormiditos. En este feriado vemos a Elvio ya abriendo, sí, es Elvio el que está abriendo la pasada del equipo amarillo y abriendo bastante bien, sinceramente, porque ya le está dando cierta ventaja a su equipo. En esta competencia, como bien dice su nombre, se requiere de mucha paciencia. En la primera parte, enhebrando esa pelotita, y ahora en esta segunda parte donde ya están Luis y Elvio, porque tienen que ir subiendo, manejando el pulso para encestar esa pelotita de tenis en el balde. Lo logra Elvio y ya de esta manera le da una ventaja al equipo amarillo. Es el momento también en el que Luis acierta, tiene que ir a dejar como corresponde esas manillas y luego volver por la ratonera por parte del equipo amarillo. Ya está saliendo Eve del otro lado y Lu está esperando que sea su momento. Y para los que de por ahí no se percataron, lo que dijo Ricky, él viene a buscar la unión dentro de la Furia Roja. No quiere que haya diferencias entre los nuevos, los viejos. Quiere que haya una Furia Roja unida, un equipo consolidado. Vamos a ver si lo logra, ¿eh? Una tarea muy grande la que tiene Ricky también por delante. Muy grande y tal vez un tanto complicada atendiendo a la situación tensa, al roce, al conflicto que hubo en estos días dentro del equipo rojo con respecto a la capitanía. Fue bastante intensa esa situación, así que confío en que seguramente el equipo rojo va a lograr acomodarse y darle también una muy buena bienvenida a Ricky. Lu, bueno, se le escapó esa pelota también a Eve. Eve lo logra, me corrijo, y ya se dirige a esa ratonera. Ahora sí que el equipo rojo está complicado. Increíble cómo Elvio, el de Yuguazú de calle 7, está acompañando también a cada uno de los integrantes del equipo amarillo. Cuando Eve logró dar esa segunda campanada, ya automáticamente le cedió la posta a su otro compañero, que en este caso es Facu, el que ya ingresa a la ratonera, y enhebrando esa pelotita va en búsqueda de la tercera campanada. La campanada que se viene dentro de un ratito. Lu es la que ahora ya le dio la campanada correspondiente a su equipo rojo. Con eso habilitó a Tequio a buscar ventaja para el equipo rojo. Inicio complicado tuvo Tequio porque de repente se le escapó la pelotita. Ay, 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 Tequio con problemas al manejar la pelotita de tenis. Mientras eso sucede, nosotros volvemos al vivo con el Muñe Leo Rivas. Estamos a full, Dani Cas, la verdad, contentos por todas las reacciones que han recibido, que hemos recibido de parte de Ricky, el nuevo gladiador. Y algunos ponían, pero esto no es calle 7 internacional, decía. En realidad, Ricky es paraguayo, ¿eh? Y estuvo en Bolivia, pero es paraguayo. Sé que con complicaciones tiene que volver a subir la estructura para tratar de encestar. Por su parte, el demonio da otra campanada más para el amarillo. Vamos, rojo, viene ahí Facu, dice. Neta, un taquito, dice Sara, que se enoja porque no podía en la primera. Pero en la segunda ya lo logró. Ahora sí, Tequio, para el pase a Eli una vez que retorne y se vendrá para ver si puede recortar distancia. Luye Duma será, dice, qué bárbaro. Algunos inclusive dicen nominación para Lu, pero bueno, muy temprano y aparte eso lo vamos a saber en el final del programa. Vamos, amarillo, bien Eve, Marmolejo 2.0, este Ricky, dice por acá, qué bárbaro, Dios, Adena Rojo, dice Noé, que se enoja. Ahí va justamente por el rojo Eli. Va Chismeli tratando de recortar la distancia porque Meli va a empezar ahora a subir. Y caso que se equivoque, podría aprovecharla para emparejar la cuestión. Bien ahí, Tequio. Dale, Eli, rápido. ¿Qué le van diciendo? Ahora es el turno de Meli. Tiene su primer intento. Ya acierta. Vamos a marcar el tiempo. 3 campanadas para el amarillo, 3 para el rojo. 4 minutos y rendirse. No es una opción. Muy buena cantidad de tiempo está teniendo cada uno de los equipos. Eli parece ser que está confundida. No está entendiendo lo que le pasa a la estructura. Sí, porque un lado se le inclinó bastante y cayó la pelotita. Así que ahora va a tener que arrancar de vuelta con esta fase de la competencia. Complicado es el sigilo paciente. Es súper complicado porque a veces esa estructura que funciona como una especie de hamaca donde va la pelotita va movilizándose de un lugar a otro, de un extremo a otro, y ahí es donde la pelotita normalmente quiere caer, y esto genera un contratiempo enorme para los equipos, cosa que estaba pasando con el equipo rojo hasta ahora, porque Chismeli acaba de encestar
la pelotita y en este caso ya ingresa la ratonera para regularizar otra campanada más y en este caso sumar lo que sería la cuarta para la Furia Roja. Ángel, por el equipo amarillo está bastante preciso, está llegando a la altura ideal para que suceda esto, para que esa pelotita caiga en ese contenedor. Gaby, por esta parte, está esperando ya que llegue Ángel hasta el otro lado. El equipo amarillo está arrancando muy bien este miércoles. Gaby, que ya entra a competir. Gaby se convirtió el día de hoy en la segunda gladiadora nominada en este ciclo de mujeres por decisión del capitán, el Funky Boy. Así que bueno, vamos a ver hoy quién es la tercera gladiadora que ya se va a sumar al bote negro y le hará compañía tanto a Gaby como a Mili. Veo a Elvio y también a Meli dándole su aliento y por sobre todas las cosas recomendaciones a Gaby para que esta pasada sea efectiva y por sobre todas las cosas para poder hacerlo lo más rápido posible y de esta manera seguir cuidando la ventaja que tiene el equipo. Lo veo conversando al Muñe con el vivo ahí cerca de Ricky también. Muñe, sigue en los comentarios acerca de la bienvenida de este nuevo gladiador. Vos sabés que a full y de hecho hay mucha expectativa porque he sabido que el Rojo ha tenido unos días complicados en los últimos días, valga la redundancia, y ahora Ricky me decía justamente que tenía muchas ganas de estar en Calle 7 Paraguay y que de verdad está demasiado contento y que ya estuvo viendo en estos 3 años a gladiadores muy fuertes pasar, inclusive me mencionaba algunos de ellos. La gente también va dejando preguntas para Ricky, que les vamos a ir leyendo si te sumás a arroba Calle 7 PY y empezás a escribir. Gaby lo hace muy bien, sí, para allá darle el paso, igual que Araceli, esto se acaba de emparejar, se va a venir Luis, se va a venir también Elvio y se va a reiniciar todo cuando ya vamos a entrar al último minuto en instantes. La gente muy pero muy nerviosa con el rendimiento de algunos gladiadores en cuestión, como siempre muy exigente nuestro público, tanto para el Rojo como para el Amarillo. Un saludo a los más de 4.000 conectados en Facebook que están también siempre escribiendo desde todos lados, inclusive fuera de Paraguay, y el renovado saludo para todos los trabajadores en su día. Ahora sí, vamos a entrar en etapa de definición. Esto está muy pero muy parejo entre Luis y Elvio. Atención Rojo, atención Amarillo. Último minuto. En este preciso momento estamos viendo en serio en una situación demasiado pareja a Luis y a Elvio. Elvio logra acertar. Luis también logra acertar. La diferencia entre uno y otro es mínima. ¡Qué pareja está la cosa! Y justo llegando al final de esta competencia. Acaba de dar su campanada el equipo Rojo, también el equipo Amarillo. 7-7. Esto es un empate provisorio. 30 segundos para conocer al equipo ganador. Queda absolutamente nada y ahora sí es el momento en el cual los señores jueces están más que atentos a esta pasada porque ambas están muy, muy parejas. ¡Qué momento! Atención equipos, atención fanaticada, entramos a la cuenta regresiva. ¿Cuándo decimos 10? 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Tiempo! Dos palabras. Impresionante. ¡Qué capa Eve en los últimos segundos! ¡Increíble! Una competencia de quién tenía más paciencia, como decía el mismísimo nombre de esta prueba, pero finalmente los que lograron alzarse con los primeros puntos de la tarde son los del equipo Amarillo. Impresionante, en serio, porque de verdad fue increíble en los últimos segundos en el conteo regresivo, ahí en el 1, ahí estuvo acertando, así que y de la adrenalina de los últimos segundos fue lo que tuvo Eve para darle la victoria al equipo amarillo. Los patitos seguramente, Muñe, tienen mucho que agradecer y celebrar con toda su fanaticada. Impresionante, la verdad. Y en el último segundo, Elvio, trajiste un nuevo accesorio ahora en tu casco. Eso es lo que yo no entiendo. Ese es el hijo de mi hijo, mi nieto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Rojito. Atito. Atito. Atito se llama él. Atito. No es Ato, Atito. Ah, no, está bien la referencia, entendimos más o menos por dónde iba. Bueno, ¿dónde está Eve? Eve, vení por favor. Eso se llama trabajar bajo presión y hacerlo muy bien. Sí, así mismo. Vamos, Amarillo. Vamos a pasarle una botella de agua ya a
sí. Facu, ¿te costó un poquito? ¿Cómo te sentiste? Vamos a cenar todavía. Falta de golpe, vamos a cenar. Falta todavía, dice. Y ayer perdieron. O sea, acabamos de ver el desempate de ayer que perdieron. Así que hoy se deberían reivindicar. Vamos a ver si lo puede lograr el equipo amarillo. Últimamente te diste cuenta, Cas, que cada competencia está muy pareja. Realmente hasta el minuto ahí, el último, la victoria va para el equipo rojo o para la marea amarilla. Son los detalles los que definen al equipo ganador. Qué gusto. Qué es lo que pega. Dani. Esto que acabamos de vivir, esta definición en el conteo regresivo, eso es lo que nos gusta ver. Yo asumo, intuyo, creo que a ustedes también, fanaticada, les gusta emocionarse, estar ahí en el borde del asiento, nerviosos, viendo nuestra competencia. Creo que ustedes también disfrutan de esto que acaba de pasar y queremos que suceda también en la segunda, en la tercera, sí, en todas las competencias. Que se siempre mantenga este nivel para disfrutar a pleno de este feriado en Calle 7.